Cuba Información. A medida que avanza el diálogo de paz en La Habana entre el gobierno de Colombia y las FARC, más se acerca a su escollo fundamental, el que dinamitó todos los intentos anteriores, la pervivencia del paramilitarismo. Recordemos solo uno de tantos procesos de paz. En 1985, las estructuras paramilitares, protegidas por el ejército colombiano, acabaron con la vida de 5.000 militantes de la Unión Patriótica. Era la formación política que, supuestamente, contaba con las suficientes garantías de participación democrática para que las armas callaran para siempre. Además, fueron asesinados dos candidatos presidenciales, dos abogados, 13 parlamentarios, 70 concejales y 11 alcaldes de aquella formación de izquierdas. Pero no es necesario retroceder tanto en el tiempo. Ahora mismo, en tiempo de diálogo para la paz, hay territorios del país que siguen sufriendo el acoso paramilitar. La población campesina del municipio del Bagre, en Antioquia, denunciaba estos días el desplazamiento forzado de 10 comunidades enteras, 580 personas. Solo en el mes de diciembre fueron asesinados allí 5 campesinos y otros 2 en enero. Grupos paramilitares secuestraron además durante 20 horas a la totalidad de la comunidad de El Coral, también en la zona. Según el programa Somos Defensores de Colombia, solo en el primer semestre del pasado año fueron asesinadas 34 personas implicadas en la defensa de los derechos humanos, 332 amenazadas y 25 sufrieron atentados. Obviamente, las guerrillas colombianas no accederán a un desarme mientras subsistan grupos paramilitares. Grupos, por cierto, unidos estrechamente al Estado a través de la llamada parapolítica y a una parte del empresariado nacional mediante las puertas giratorias de la llamada paraeconomía. Un ejemplo, el negocio de las empresas de seguridad privada que tiene hoy en plantilla a los peores criminales del paramilitarismo colombiano. Pero de todo esto no leeremos una línea en la gran prensa internacional, la misma que jamás nos habló de las 413.000 personas que, según ACNUR, solicitaron asilo por persecución política en la democrática Colombia.